banda, toda la comunidad gamer, yo soy DOM Gaming. Bienvenidos al capítulo final de esto que es la campaña de Catherine Conce. Y bueno, gente, nos quedamos en esta parte donde este monstruo nos está siguiendo. Bueno, donde nuestra sombra nos está acechando. Y básicamente tenemos que completar este pequeño puzzle. En el capítulo pasado lo hicimos bastante bien. Bueno, dentro del equipo. Pero ahora necesitamos llegar hasta donde nos atoramos. Y básicamente hacer las cosas como se deben, nada más que necesitamos pensarle bien, gente, porque ya saben que Games luego se ponen nerviosos y los nervios son los que luego le juegan chueco. Ok, esto así, saco esta aquí, saco esta acá. Ok, de momento todo esto está bien. Ok, yo siento que aquí es donde la tenemos que pensar mejor. Ok, a ti te voy a llevar hacia acá, no, espérate, hacia acá. Así. Ahora voy a hacer esto, miren. Voy a empujar esto acá. Eso se va a caer, no hay problema. Porque ahí ya podemos hacernos una escalera. ¡No! ¡Qué pende! ¡Oh! ¡Qué idiota, güey! ¡No! ¡Oh, ese pinche hielo troll! ¡Vale, madre! Otra vez. ¡Ah! Oh, ¡fuck you! Ya estábamos a punto de lograrlo, vale, madre. Ok, otra vez. Tú para acá, listo. Tú hacia acá, eso es todo. Ahora sí, cuélgate rápido. Ah, este fucking nivel, güey, me está haciendo abrir los ojos más de lo debido, que luego no me deja ver nada, güey. Si ustedes no ven algo, yo menos, gente. Rápido. Rápido, tú para acá. Rápido, ya quiero llegar a este checkpoint, güey, ya. Ok, aquí. Listo. Ok, vientos, tú vete para acá. Vete para acá, listo. Ahora vete para allá, tú vete para acá. Ok, vamos, si se puede. No manchen, ok. Oh, vientos. Ahora tú para acá. Listo. Haz las escaleras de toda la vida. Este pinche consejo, cuando llegó gente, llegó para quedarse. Estas escaleras han sido lo mejor que nos ha pasado en esta fucking campaña. Ok, listo. Ok, listo. Ok, aquí cuérdate. Aquí saca esto, ahí está. Ok, ahora piensa bien aquí, ¿qué vas a hacer? Ok, ya vi qué voy a hacer. Vete para allá. Vete para acá. Empuja esta para acá. Súbete y cuélgate. Eso es todo. Ok, aquí qué. Ok, aquí qué. ¡A la verde, güey! ¿Aquí qué voy a hacer? ¿What? No manchen, aquí qué voy a hacer. A ver. Si me voy hacia acá. Y eso se cae. Es que esto se va a caer. Pero se conecta ahí. Pero no me ayuda a escalar a ningún lado. ¿O sí? A ver, déjame probar. Cuélgate. No. Fuck, güey. ¿Qué es lo que planea este vato que haga aquí? ¿Y ahora qué, güey? No manches, ¿y ahora qué hago? O sea, ni de un lado ni del otro me puedo mover. ¿Qué es lo que pretendes, madafaka? ¡Ay! Al menos que haga, o sea... ¡Ah, qué idiota! ¡Me has bloqueado! ¡Have a nice day! ¡Dame! A ver, vale madre. ¡Fuck! Ok. Tranquilo, sí se puede, Jimmy, sí se puede, no te rindas. ¡Oh, no manchen! A ver... The shit down, right? A ver. Vete para allá. Ok, aquí agarra este hielito. Hazlo así. Eso es todo. Y aquí cuélgate. Listo. Tengo que llegar allá. La única manera que veo de llegar hacia allá es haciendo esto.
Ahí, dime que te cuelgas, listo. No, no se cuelga. Aquí ya me pude hacer otras escalas improvisadas para que esto se caiga. No, pero es que no sirve de nada que se caiga, GameX, ¿entiende? Ah, fuck, ¿qué voy a hacer aquí, güey? O sea, no entiendo qué pretenden que haga aquí. A ver. ¡Oh, así! ¡Oh! ¡Madre santa, güey! ¿Y ahora qué hago aquí? Oh, creo que ya vi que tengo que hacer. Aguanta, aguanta, vete para allá. Eso es todo. Eso es todo, eso es todo. Ahí está. Vientos, vientos, vientos. Cuélgate. Vientos. Tíralo. Vientos. Ok, cuélgate aquí. Dime que aquí sí funcionas. Dime que aquí sí sirves. Ok, tengo que llevarlo hacia... ¡Ah! Oh, ya vi que tengo que hacer, ok. Vamos, 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 vamos. Empújala ahí. No, pero ahí no. No, no, un poquito más, un poquito más. Ahí, ahí, merito, ahí, merito. ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Listo! ¡No! ¡No! ¡Pinche hielo troll! ¡No manches! ¡Oh, no te pases de lanza, güey! ¡Qué mala pata! Y todo por apresurarte, y todo por apresurarte. A ver. Vamos, 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 vamos. Espero recordar lo que hice. Espero recordar lo que hice. Ok. Creo que hice esta así. Tú hacia allá, tú hacia allá. Tú hacia allá, tú hacia allá. Tú hacia allá. Este, así. Vientos, tú acá. Tú acá. Aquí lo tiro. Vientos, ahora tú vete para allá. Tú vete para allá. Tú vete acá. Este... Sí, tú vete para acá. Tú vete acá. Aquí agarro las monedas. Me bajo. Aquí ya no me vuelvo a colgar de ningún lado. Eso es todo. Tú vete para acá. Oh, que la shit. Listo, aquí empújalo hacia acá. Vientos, aquí merito. Agarra las monedas. Vente para acá. Vuélvete a colgar. Listo. Empuja esto hacia allá. Ok. Ok. Ahora cuélgate acá. Sin aquí no hay problema que te resbales, ¿listo? Agarra este, llévalo para acá. Ay, aguanta, aguanta, aguanta. Ya me iba a ir al hielo otra vez. Empuja esto acá, empuja esto acá, empuja esto acá. Eso es todo. Ahora sí, súbete. Listo. Listo, listo. Ahora agarra esa almohada bien. Listo, ahí está. Ok. Ay, aquí qué. Así merito. ¡Qué idiota me asusté! ¡Qué güey! No me digas que no hay. ¡Ah, qué tonto! No hay checkpoint. ¡Ah, se me olvida que no hay checkpoint, güey! ¡Ah! Igual va a morir, gente. Corto hasta. Corto y estamos. Y los pongo. En la perspectiva de cuando ya estemos en ese sitio. Vale, madre. A ver. Vete para allá. Vete para allá. Vete para allá. Listo, listo. 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 Ok, listo. Listo. Ok. Vamos, 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 ya mero, ya mero, ya mero, ya mero. Ya mero lo logramos otra vez, ya mero lo logramos otra vez, ya mero lo logramos. Ok. 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 Vete para... ¡Ah, no, espérate! Ya le iba a regar, de hecho ya le iba a regar. ¡Qué bueno que no la regué! Ok. Vete para acá. Vete... ¡No! ¡La fucking shit! Ok, listo. Vete para allá, listo. Ok. Agarra la almohada bien. Listo. Ok. Jala esto hacia acá. Muy bien. Jala esto hacia allá. Jala esto hacia acá. Vete para acá. Jala esto acá. Ahí tienes las escaleras. Vamos bien. Aquí me puedo venir para acá. Oh, ¿y ahora?
¿Y ahora qué? 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 Okay. Pégate ahí. No. No, aquí ya la regaste. Fuck, güey, ¿y ahora qué? Voy a cortar, gente, y ahorita nos vemos cuando solucione esto, porque si no me van a estar ver muere y muere. Ok, gente, ya regresé. Tengo que decirles que este vato sí me costó un buen de trabajo en estas últimas zonas. Perdí todas mis vidas, tuve que volver a reiniciar el juego desde la partida guardada que teníamos. Y nos hicieron una nueva pregunta diciéndonos que si volvíamos, si creíamos en la reencarnación, en qué nos gustaría volver a reencarnarnos. Y yo le puse que, bueno, a pesar de las dificultades, nos gusta ser humanos. Y bueno, nuestra balanza se fue un poquito más hacia el lado bueno. Intenté de una u otra manera completar estos puzzles y la verdad es que sí se me complicó. Hasta que, ¿qué creen? Se me ocurrió hacer la idea más sencilla que tuve y la que no sé por qué no la intenté desde un principio. Dije, ¿qué tal si no la intentamos resolver por dentro y hacemos escaleras? Y miren, sí funcionó. O sea, nada más, todo mi coraje y todas las veces que he estado muere aquí para que al final nada más fueron escaleras. Y luego cuando hice eso, empecé a grabar el video desde aquí, gente, y otra vez volví a fallar. Porque si eran escaleras otra vez, pero con un pequeño detalle que ahorita les voy a contar cuál es. Básicamente el detalle de esto, gente, es que cuando llegamos a esta parte de las escaleras, ¿hacia dónde era? Creo que era empujar esto hacia allá. Y luego aquí nos hacíamos las escaleras así merito. Y así merito, y aquí colgándonos llegábamos hacia acá, miren, ¿ya ven? Y había fracasado otra vez esa vez, esa ocasión, porque no había hecho eso, pero miren, ahí está. ¡Listo! 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 Y ahora sí me vi bien pro, porque como ya nos hallamos todos, me vi bien pro, miren. A lo mejor y conseguimos silver de lo pro que nos vimos esta vez, por volver a reiniciar el mapa desde el principio. Ok, dice tú. Dice, tú eres. Dice, no quiero morir. Dice, ¿dónde está Catherine? Dice, ¿Catherine? ¿Qué les dije? ¡Que era Steve, güey! Dice, oh, espera un segundo. Esa voz. Dice, tú eres Steve, ¿verdad? Dice, ¿eh? Dice, ¿cómo sabes mi nombre? Dice, bueno. Dice, soy Steve Dollar. ¿Un dentista? Dice, lo veo, esa voz. Dice, tú eres Vincent, ¿verdad? Dice, qué mala suerte. Dice, parece que estoy maldito. Dice, ¿por qué te figuras eso? Dice, estoy maldito por Catherine. Dice, ¿cómo puedes decir que eso es una maldición? Dice, ¿qué no lo entiendes? Tú también estás maldito. Es una venganza por traicionarla. Dice, ¿venganza? Entonces Catherine es la que ha estado hablando de todo esto. Uy, uy. Yo, o sea, que este güey era el dentista. ¿Se acuerdan que en el primer episodio nos dijo que tenía que ir con un dentista? Que se enojaba cuando llegaba tarde. ¿Es este güey? ¡No manches! ¡Muévete! ¡Muévete hacia la puerta, güey! ¡Ah, no manches! ¡Sí somos nosotros, güey! ¡Steve! ¡Dice, sálvame! ¡No quiero morir! ¡No, man! ¿Por qué no te moviste a la puerta? ¡Rápido! ¡Sal! ¡Sal! ¡Sal de allí, Vincent! ¡Córrele! ¡Oh, no manches! Ah. ¡No manches! ¡Pinche nivel! ¡Estuvo bien cabrón! ¡Pero la rifamos! Tuvimos que reiniciar el mapa, pero no la rifamos. Ah, oh, no manches. Ay, a ver, ¿ahora qué sigue?
Entonces sí existía el dentista de la que hablaba Catherine, ¿ya ven? Entonces Catherine sí se ha parecido a todos los güeyes que hemos visto. Ay, por fin estamos solos. Ya acabamos con nuestras pesadillas, entonces, ¿y ahora qué? Tenemos que hablar con Catherine. Ah, mira, tú también sobreviviste. Dice, hombre, necesito dormir. Dice, estas pesadillas solo siguen viniendo, dice. Dice, tuve una pesadilla en la que caía y moría. Algo extraño. Algo bastante extraño, básicamente. Hey, Orlando. Dice, hey, Orlando. Man, we've had these crazy dreams every night. He tenido estas pesadillas cada noche. ¿Y cómo puedo recordarlas tan claramente? Dice, ahora que lo mencionas. Dice, tengo esta sensación de temblorina, dice. Dice, no puedo recordarlo. Dice que las muertes misteriosas continúan, pues. Ahora un dentista llamado Steel Dismod ha muerto. Dice, su esposa lo encontró muerto cuando despertó esta mañana. Dice, no puede ser. Dice, hey, ¿estás bien, hombre? Dice, esa persona que se murió, dice, yo lo conocía, era mi vecino. La policía viene esta mañana y Dios, hubo mucho ruido. Dice que estuviste, que parece que tu mañana empezó mal. Dice que ese bastardo engañaba a su mujer con una, con alguien, joven, más joven. Dice, siento algo extraño con estas situaciones. Dice, él no tenía niños, pero era un hombre terrible. Dice, hey, ¿qué te pasa? Dice, la vez pasada en mi sueño. Dice, ahora lo recuerdo. Fue él. Dice, él murió en mi sueño. Dice, ¿qué? ¿El hombre de las noticias? Dice, es una plática loca, hombre. Dice, ya te lo dije. Dice, ahora está regresando todo a mí. Dijo que estaba maldito porque traicionó a alguien. Dice, hey, córtalo. Dice, ¿estás diciéndome que alguien te asesina en tus sueños? Dice, eso es bastante loco. Dice, tal vez, pero piénsalo. Ese rumor, tal vez es cierto. Dice, esas pesadillas que he tenido cada noche. Dice, ¿estás diciendo esto honestamente? Dice, ¿cómo es eso de que lo estás traicionando? Dice, yo no soy un hombre que traiciona. Dice, lo siento. Dice, bastante de tonterías. Dice, deja de decir eso de que estoy muy cansado. Dice que no ha podido dormir por tantas cosas que ha oído generalmente relacionado a eso. Dice, aparte ya no traiciona a nadie. Soy el único que me ha traicionado. Y eso es porque la he jodido. Dice, no es que te culpara, solamente estaba pensando. Dice, eso fue estúpido. Dice, ¿qué hay de ti? Dice, ¿has traicionado con esa chica? Dice, de hecho voy a hablar con ella después de esto. Tuvo una horrible cita. Dice, pero ahora que lo estoy pensando voy a terminarla. Dice que se va a proponer a Catherine, que porque sabe que la ama. Dice, un anillo puede venir en cualquier tiempo. Dice, buena suerte. ¡Ay, Dios! Vamos a ver qué nos revela Catherine, la loca de Catherine. ¡Ay, Dios, Dios, Dios! Ya fue aquí nervios. Les digo, entonces Catherine estaba con todos los güeyes que estuvimos aquí. O algo ha de haber hecho Catherine con todo el mundo. Dice, oye, ¿dónde está Vincent? Dice, solamente déjalo solo. Dice, hay algo que te tengo que decir. Chécate esto, ayer por fin me convertí en un hombre. ¡No manches! ¿Neta? Dice, ahí, espérate. ¿Con quién? Dice, te voy a dar una pista, pero va a ser difícil. Dice, ¿Erika? Dice, ¡bingo! ¡No manches! ¿Neta? Dice, ¿en serio? Dice, sí. Fue algo raro, pero
Y es algo que no puedo explicar. Tal vez sea porque fue mi primera vez. Tal vez fue mi imaginación, pero dice... Dice, ¿qué pasa, Johnny? Dice, ella no va a venir hoy. Y se parecía un poquito mal en la mañana, dice. Se parece que todo el mundo tiene un, raro día, dice. Dice que Vincent los contagió, dice. Dice, así que verás, no hay nada malo contigo. Así que hay alguien más, ¿verdad? Dice, todo lo que he tratado de decirte en este tiempo, pero no he podido. Hay muchas cosas en mi mente y tú llegaste de pronto. Creo que solamente quería escapar de la realidad. Dice, ¿te gusta más que yo? Dice, mira, lo siento. Dice, hay alguien que con el que, verdad, eso es un gran trato, dice, un gran problema. Dice, o sea, ¿me estás diciendo que estás saliendo con ella? Dice, lo siento. Dice, bueno, no me importa. Dice, ¿no te importa? Dice, mientras yo sea tu número uno, dice, puedas divertirte con ella. Simplemente hagamos lo que hemos hecho, dice. Dice, ¿quieres saber por qué? Dice, para ser totalmente honesto, ella está embarazada de mi hijo. Así que he decidido casarme con ella. Dice, estás de broma, ¿verdad? Dice, estoy bien con eso. Pero solamente quiero ser tu chica, así que... Dice, no hay ninguna manera. No puedo vivir así. No puedo verte más. No puedes verme, pero... No. Dice, por favor, no. Dice, ¿por qué llora con una situación así? Todo esto es mi culpa, lo siento. Realmente lo siento. Pero se dice que solamente hay un lugar en su corazón para Catherine. Dice, mira, fue mi error. ¿Está bien? Dice, ¿error? Dice, no soy alguien de bien, dice, no tengo dinero. Dice, así que no importa cuánto hagas, no soy bueno para ti. Sigues joven. Dice, que si probablemente encuentras a alguien más, dice eso. Dice, ¿qué fue eso? Dice, sé que realmente soy un hijo de puta. Dice, ¿algo más? ¿Hay algo más? Dice, me voy a morir. Por favor, no digas esas cosas, solo que... Dice, Catherine, espera. Dice, hey, Catherine, ¿estás bien? Dice, ¿te parece que estoy bien? Dice, regresa. O sea, bueno, vete, pues. Dice, no puedo hacerlo. Lo siento, de verdad lo siento. Haré lo que sea. Dice, ¿qué es lo que significa eso? Dice que ahora sí la está haciendo enojar. ¡Oh! Dice, ¿no la entiendes? Haría cualquier cosa para que alguien me quiera. Dice, te estoy protegiendo. Dice, ¿por qué estás tratando de dejarme? Dice, ¿acaso eres idiota? Sí, sí, soy idiota. No, man. Nos puteó esta mujer. Dice, ¿no crees que hiciste un gran error? Dice, realmente no deberías dejarme. ¡Oh! ¡Qué feo! Dice, para. No armas. Dice, ¿qué fue todo eso? Es la voz de Vincent, ¿verdad? Dice, oh Dios, solamente espero que esté bien. Wow,
Güey, pero ¿por qué está tan loca esta mujer si ya empezó con todo? O sea, no mames. Nosotras nunca le dimos entrada, güey. Siempre fuimos cortando y con ella, siempre la dejamos abandonada, nos olvidábamos de todo. O sea, ¿qué pedo con esta mujer? Vince? Dice Vince. Hey, Chief. Dice, hey. Right there, buddy. Dice, ¿estás bien, hermano? We're heading home now. Dice, nos vamos a casa ahora. ¿Cuál es la historia? ¿Te quedas aquí? Dice, no puedo moverme. Dice, oh, hola, Erika. Dice, Vincent. Dice, ¿por qué no te vas a casa? Te ves terrible. Dice, me lo merezco. Dice, le mentí. La lastimé también. You're just gonna have to swear never to do this again. Dice, solamente tienes que prometer que no vas a hacer esto otra vez. But just pretend this was a bad dream. Dice, solamente pretende que fue un mal sueño. Dice, necesito disculparme con Catherine algún día. Dice, esto es algo que no puedo callarme toda la vida. Dice, solamente ve a casa y duerme un poco, ¿ok? Sí, sí. Dice, iré después de un par de tragos. Esta noche... Dice, yo creo que esta noche sí voy a poder dormir, dice. Sí, claro, ahí voy. Erdi, güey, ¿cuál es el final que sacamos? Estoy bien intrigado. ¿Cuál es el final? Pinche Catherine, güey, nos madrió la mujer. Aparte, o sea, ¿qué onda? O sea, iba a estar de acuerdo con que saliéramos con las dos. Güey, ¿qué tiene en la cabeza esa mujer, güey? ¿What, güey? ¿Sigo aquí? ¿Nita? Dice, me siento como que finalmente regreso. Dice, Catherine, espera por mí. A ver. Quiero ver qué tanto ha cambiado. Dice, vamos a celebrar un mes en la universidad. Dice, ¿vas a ir a algún lado? Dice que va a cocinar famosas hamburguesas. Dice, está bien, cariño, déjame pensar en algo mejor. Okay. And you sure love anniversaries. You have to remember the good times. Life is too short. Dice que deben de disfrutar los mejores momentos porque la vida es muy corta. When we first started dating, it used to be like this. Dice que cuando empezó a salir con Catherine, que solía ser algo así. A ver, ¿qué tienen que decirnos las mujeres? Would you like to speak to Lindsay? Would you like to? Que básicamente que si queremos hablar con ellas, hablándose en terceras personas. Dice, te voy a contar una maravillosa historia. 70,000 personas han muerto con causas inexplicables en este año. Y solo el 5% de esas muertes tienen una clara autopsia. Dice, ok. Ok. No manches. Mr. Todd died. What? Todos sí se murieron. Tomorrow. Verde, güey, sí se murieron todos. Mr. Morgan blamed himself. Dice que Mr. Morgan se culpa a sí mismo. Mr. Archie blamed himself. Que Archie se culpa a sí mismo, que Daniel se culpa a sí mismo. Que Anna se culpa a sí misma. Que Justin se culpa a sí mismo. Sí se murieron, güey, todos se murieron. Verde, ¿y ahora? Congratulations. Verde, güey, sí se murieron todos, no manches. Erika, ¿qué tienes que decirme? Así que ya saliste de la situación de engañar, ¿eh? Sí, creo que sí, pero ahora tengo que aprender muchas cosas de mí. Dice, algo que quieres es que el amor es un regalo, ¿no es cierto? Dice que solamente es la misionera del amor, dice.
should we do? ¿Qué vas a hacer? She's apparently a classmate of ours. She went to the same school we did at the same time. Okay. The school regulations, the teachers, that dance party, it all makes sense now. What? Man, I never realized it. Oh, I see now. In our school. What? You sure look like you're having fun. What's that supposed to mean? Habla de que ya le encontró el sentido desde que estaban en la escuela y cosas así. Se te ves feliz. Dice, ¿tú crees? Ay, ¿qué pasó, vos? ¿Cómo estás? Vale, madre, todos se murieron, güey. Dice que sigan las muertes. Anthony Jackson, de 29 años, fue encontrado muerto. Steve Delmon, de 42. Steve, dice, la abeja de mis sueños. Esa voz en el teléfono. Dice, yo creo. Justin Bailey, de 37 años. Sí se murió Justin, vale, man. Dice, ¿Justin? ¿Muerto? Dice, no puede ser. Dice que no puede creer que ya esté muerto. No manches, Todd Bosman, del 45. ¿De Todd? Dice, ¿Todd? ¿Del Todd, el que venía aquí? Dice, ahora que lo pienso, no lo he visto en tiempo. No manches, se murieron, güey, Daniel. Dice, ¿Daniel? Dice, ¿Daniel, quien solía venir aquí? Dice, no puedo creerlo. Dice, que es la conclusión de los reportes hasta ahora. No manches, que va a llover en la tarde. Verde, güey. Dice, ¿estás bien? Dice, te ves un poco cansado. Dice, alcohol, mujeres. Okay. Bueno, aquí dicen que es la receta perfecta para que alguien se cure. ¿De quién es? De Catherine con K, ok, dice. Dice, ¿cómo estás, Vincent? I went to your apartment this afternoon. Dice, fui a tu apartamento esta tarde. I thought when you able to find it all. Dice que espera que por fin podamos hablar después de toda esta. Después de todo lo que pasamos el fin de semana. Well, you were in there. Dice, pero no estabas ahí. Dice, you are well, right? Dice, estás trabajando, ¿verdad? Dice, gracias por textearme. I guess we just miss each other. Sorry for everything. His name is release, just how important you are to me. Espérense. His name is release, how important. Okay. No. I'm sorry for everything. No lo envíes. Les vamos a enviar que creemos que nosotros nos hemos distanciado mucho y que eso ha hecho que nosotros veamos lo importante que es ella para nosotros. Ok. Verde. O sea que este no es el capítulo final, toda falta, güey. O sea, qué pedo. Dice, Steve fue asesinado. Dice, o sea que ese rumor de las pesadillas es realmente real. Dice, órale, el corazón de los humanos es realmente difícil, complicado, pues. Even if it looks like it's burning hot now, the fire in the heart of a woman may just flicker out over time. Look. It'll be all right. I just can't think straight today. Que básicamente dice que el corazón es de las mujeres es complicado y el de los humanos en general. I guess I should go home. ¿Qué pasa, Erika? Feather, the wrestler, she's on a losing streak because of the injury she took in a previous match. Really? I didn't think you followed that. Se habla de deportes, pues. I don't really, but you haven't been making any bets recently. That's because the only thing other people are betting on is women's wrestling. I don't really enjoy seeing women beating on each other like that. Oh, is that why? So I was worried about you for nothing. It's not like I have any money either. Básicamente habla de que no le interesa ver a mujeres y esas cuestiones. ¿Y qué pasa si entramos ahora al baño?
Hola, ¿quién está aquí? ¿A poco vamos a ver otras cosas si nos lavamos la cara? Ay, güey, a ver. ¿Se puedes oírme? Dice, el tiempo ya llega. ¿Estás listo? ¿Qué? ¿De qué hablas, güey? Pues ya superó todas tus pruebas. Güey, ¿qué pedo? ¿Y ahora qué? Esto va a durar un poquito más, gente, pero quiero saber qué onda, si ya superamos todas sus pruebas. What, güey? A ver. Fuck, güey. Ok, nos va a dar una trivia, ¿no? Eso lo vamos a omitir, eso como que no estaba tan chido. Dice, ¿qué es lo que te gustaría ahora? A ver, dame el whisky. ¿What, güey? Pues ya que superamos todo, pues ¿qué nos falta? It's going through the stage of the nightmare's prevent to the unsigned. You can press me finish stage. Ok. Básicamente que nos dice que podemos repetir las misiones por si no estamos a gustos con nuestra calificación. Y obviamente, pues, hacerlo mejor, pues. Man, once you start watching women's pro wrestling, it's hard to stop. Powerful women are so cool. I wonder if I could get in. Okay. Hablan del amigo del deporte de mujeres. I think I'm pretty strong. Dice que ella cree que es muy fuerte. They wouldn't let you join in the first place. Dice, ¿por qué no te uniste en el primer lugar? Dice. Has nine lives, and the woman has the life of nine cats. Okay. So the saying goes. Women must be strong. Porque las mujeres son muy fuertes. Dice, no lo sé, hoy fue. Ay, güey, ¿qué significa con eso? A ver, vámonos. Güey, ¿por qué vimos un cuchillo? Dice, oye, no te ves muy bien. Mejor te cosa más, te llamo un taxi. A ver, vámonos. Dice, está bien. Dice, me veo mal, pero siento que voy a estar mejor. Sí, sí, claro. Dice, perdón por causarte problemas. Dice, puedes disculparte por mí, pedirle disculpas de mi parte al jefe por mí. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Por qué vimos un cuchillo, güey? ¿Por qué vimos un cuchillo? ¿Por qué vimos un cuchillo? Ok, no tuvimos pesadillas, pero... ¿Pero por qué vemos un cuchillo? ¿Qué? ¡Oh! Dice, wow. Dice, creo que al fin descansé. Dice, nunca me había sentido así durante un tiempo. Dice, espera, no he tenido ninguna pesadilla. ¿Eso quiere decir que estoy salvado? Dice, hola, ¿hay alguien en casa? Dice, ¿qué demonios? ¿What? ¿Es allá? Ahora sí, sube, 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 cuerda. ¿Es aquí? Sí. Sí, sube. Vientos. Sube y cuérgate, vientos. Ahora es para acá. Ajá, ajá. Ahora es acá. Ahí está. Aquí es donde me quedé.